Hola a todas, ¿qué tal estáis? Bueno, aquí lo que tengo es un paquetito, porque no sé si recordaréis que cuando estuve en la feria de Patchwork el día 24, conocí a una diseñadora que yo no conocía, una diseñadora española, nueva, joven, majísima, que tiene una marca que se llama Una Buena Pieza. Ana Figueroa es diseñadora gráfica, ella nos contó en la mini entrevista que se le hizo, que ella siempre le había gustado muchísimo el punto de cruz y al ser diseñadora gráfica quiso mezclar las dos cosas y salió una buena pieza. Entonces, bueno, pues ella me dijo que me escribió después, al día siguiente o al otro, no me acuerdo, diciéndome que algunas de vosotras habíais ido a visitar su stand porque lo habían visto en mi vídeo. Entonces me dijo, Almu, me encantaría mandarte algo para que lo probases y tal, y dije, bueno, pues yo encantada, así lo probamos y vemos cómo quedan sus diseños. No sé lo que me habrá mandado, porque me dijo, elige el que quieras. Yo le puse tres opciones y no sé cuál será el que me ha enviado. Así es que nada, lo abro con vosotras. Ana Figueroa vive en Barcelona. Espera que pueda abrirlo por aquí, porque no quiero romper mucho. Porque parece que es una caja lo que hay dentro. A ver, hija mía. Y ya sabéis que yo soy un poco torpe abriendo estas cosas. Ah, no, es que vienen dos. Vienen dos cajitas. A ver. Mira, me las he empaquetado tan bien. Es que ahora no las puedo sacar. A ver, ahora. Vale. Primera. ¡Ay, mira! Rainbow Garden. Este fue el diseño que me dijo que es la que tenía más éxito y que había tenido más ventas en el mundo desde que ya lo creó. Una buena pieza. Te dice que lleva una tela de Aida 14. Lleva hilos de Mouliné de DMC. Lleva una aguja del número 24. Tiene el gráfico y está preparado con amor, que esto es lo más mono. Mira qué monada, preparado con amor. ¡Ay, qué monada! Gracias, Anita. A ver. Bueno, mira que viene empaquetado, viene maja. Fenomenal. Vienen todos los hilos. Mira, la ida es negra. Tendré que poner una lupa con luz por debajo porque si no, no lo veré bien. Pero mira cómo quedan los colores en la tela. Mira qué cosa tan bonita. Vienen preparados con su numeración. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Y este? ¿Se verá? Tal vez sea para ojos o algo de los monigotes. Mira qué mono, mira por favor, los verdes y los azules que tanto me gustan. Moraditos, rojos, verdes. Tiene una combinación preciosa, claro, del arco iris. Se llama Rainbow Garden. Lo que es el jardín de arco iris. Bueno, precioso. Preciosos los colores. La agujita. Y luego aquí en las indicaciones, bueno, pues como todas las marcas, ella te da la forma de iniciar la labor, que te dice, supongo que busques el centro, marcas la tela si quieres, haces coincidir las marcas para que quedes, busques el centro, cómo empezar, cómo hacer las cruces, y ves, te dice cómo sí y cómo no. O sea, siempre os digo lo mismo, cuando estamos bordando punto de cruz, primero irán las aspas de las cruces todas para un lado y a la vuelta todas para el otro. Pero la que monta siempre tiene que estar en el mismo sentido, porque si no queda feo. ¿Ves? Aquí te lo explica otra vez. Siempre para un lado y luego para el otro. Cómo hacer el punto lineal, si es que acaso lo hubiera. Y si tienes dudas, ella encantada, puedes contactar con ella a través de su Instagram, que es @unabuenapieza, o por email diciendo hola@unabuenapieza.com. ¿Vale? Tiene Instagram, tiene tienda en Etsy, me parece también. ¿O no? ¿Tiene? No, no, tiene su propia web. No sé si además vende en Etsy, no lo sé. Su web es unabuenapieza.com y el de Instagram, una buena pieza. El diseño mide. Ah, sí, está en español aquí, espera. El diseño mide 110x220, una medida de 20x40 centímetros y se borda en una Aida 14.
Tenemos un borde de tela extra de entre 10 y 15 centímetros para poderlo enmarcar. O sea, está muy bien de tela, muy bien, muy generoso. Una aguja de punta especial para punto de cruz del 24 que van genial. Utilizas dos hebras para el perfilado. Los colores están indicados en el patrón y el centro de la labor está el punto en el que se cruzan las dos líneas rojas. Vale. O sea que tanto el punto de cruz va con dos hebras como el perfilado también. Bueno, os dejo a ver solamente un poquito del patrón para que veáis cómo lo manda. Solamente os enseño este poquito para que veáis que está muy claro, ¿vale? Y solamente, ah, mire, te lo pone en blanco y negro y en color para que tú lo puedas hacer como quieras. Genial. Por supuesto, el material, el texto, las imágenes no pueden ser reproducidos sin permiso. Esto siempre os lo digigo. Por favor, no pirateéis el trabajo de las diseñadoras. Por favor. Ya tenéis los kits chinos para quien quiera, pero cuando el trabajo de una diseñadora tiene tantísimo esfuerzo, vamos a intentar respetarlo siempre. Aquí viene la tela, ya te digo, bueno, viene súper generosa la tela, muy, muy amplia. Menos mal que es ahí de 14. ¿Veis? Que transparenta mi mano por aquí, porque si no yo no podría verlo. Pues nada, fenomenal. Yo creo que va a ser fácil de hacer. La única cosa para mí, ya sabéis que es la tela negra, que yo como señora mayor que soy me cuesta trabajo, pero Ana lo ha pensado así y así es como se hará en negro. No voy a cambiar la tela. Precioso el kit, ¿eh? Y mira qué bien montado. ¡Ay, mira! Además, si lo colocas en tu estantería como si fuera un libro, ves en el lomo qué es lo que quieres trabajar. No necesitas aparte una bolsa de proyectos. Vale, pues este es uno. Y el otro, me encantó. Este se llama el escritorio de Santa Claus. ¡Qué maja! Yo le dije que eligiera uno, el que quisiera, y me manda dos. Este, te digo, es el más famoso de su marca, porque fue el primero que hizo. Ella dijo que era como su primer hijo, pero me encanta porque mira, está lleno de fantasmitas y calaveras. Es que es una monada, ¿eh? Es una monada. Y en este otro, que es el escritorio de Santa Claus, pues están todos los regalitos preparados, se ve a través de la ventana. Tiene aquí, te digo, unos banderines, la estantería con juguetes, ositos. Aquí tiene. ¡Ay, mira qué gracioso! Por favor, es un corcho con herramientas. ¡Qué mono! Alfiletero, su taza, la botita y, por supuesto, no puede faltar un gatito en una ventana. Que esto, vamos, es que me da de lleno en el corazón. Cositas de lana, telas y luego el escritorio aquí abajo. Bueno, me parece monísimo. Vamos a ver los colores. En este caso la tela es en color crudo. A ver, aquí tenemos las indicaciones. Bueno, estas son las indicaciones normales, ¿vale? Como antes. Aquí es donde nos dice, el diseño mide 111 por 125 puntos. Una medida de 20 por 23 centímetros aproximadamente si se borda en tela de 5 cuadros por centímetro, es decir, una ida 14, 14 cuadros por pulgada. Recuerda dejar un borde de tela extra de 10 o 15 para poderlo enmarcar, coser en un cojín o hacer lo que tú quieras. Utiliza dos hebras del hilo Moulinet de MC de los colores indicados en el gráfico y una aguja sin punta especial para punto de cruz. Las del número 24 van genial. Utiliza dos hebras para el perfilado, los colores están indicados en el patrón y el centro de la labor está en el punto en el que se cruzan las dos líneas rojas. Bueno, pues aquí vemos un cachito, así te pongo. Mira, aquí está la línea roja, que aquí va uno de las líneas verticales. Entonces, si yo busco un momento y os digo cómo ha marcado ella. Viene muy bien el gráfico, se ve fenomenal. Aquí está.
No sé si lo conseguís ver, pero lo voy a buscar en la parte de blanco y negro que se verá mejor la línea roja. Mirad, ¿veis? Ella te marca aquí una línea roja y otra línea roja. Y aquí donde confluyen las dos es el centro de la labor para empezar a trabajar. ¿Vale? Eso por un lado. Y ahora vamos a ver lo que nos dice aquí en cuanto a puntadas que hay que hacer. Los colores, los números corresponden a los hilos de DMC, usa dos hebras, tal. Nada, solamente tiene cruces completas, no tiene nada de medias cruces, ni tiene, bueno, aquí te viene como que está dividido en cuatro hojas, nada, fenomenal. Muy bonito. Muy bonito el diseño y se acerca la Navidad. Como Halloween total ya es hoy, porque es 31, hoy se acaba el día, pues creo que voy a empezar por este, ¿no? Que es el de... Mira qué colores más monos, por favor. Qué bien colocaditos. Además, con las hebras del tamaño que a mí me gustan, porque a mí la hebra muy larga no me ha gustado nunca. Me parece que es que se roza demasiado... Se maltrata el hilo cuando lo tienes que pasar tantas veces por los agujeritos. Si haces la hebra muy larga, al final se te acaba como pelando. Yo prefiero un tamaño más así, más corto. De hecho, yo corto las hebras casi siempre. Pues nada, chicas, tenemos aquí trabajo nuevo para hacer. Mira qué bonito, me encanta. Aquí viene la agujita y os vuelvo a enseñaros el dibujo del escritorio de Santa Claus, que igual si tengo tiempo lo empiezo esta tarde, y si no, pues mañana, como ahora vienen 3 días seguidos de fiesta. Mirad qué cosa tan bonita, qué cosa tan dulce, ¿verdad? Buenísimo. Llega la época donde los niños empiezan a tener sus sueños, haciendo su lista, a ver qué le van a pedir a Papá Noel o a los Reyes Magos. Pues aquí tenemos el escritorio de Santa Claus, donde va a ir apuntando los nombres de todos los niños que mandan las cartas y los juguetes que están pidiendo. Pues chicas, Ana, una buena pieza. Recordad su nombre porque a partir de ahora lo vais a oír muchas veces, creo. Ana Figueroa, de Una Buena Pieza. Rainbow Garden y el escritorio Santa Claus. Y os recuerdo que os podéis meter en su página web, que se llama unabuenapieza.com, para que podáis elegir entre un montón de diseños que tiene colgados en la página. Tiene cosas monísimas, de verdad, súper monas. Además, con ese encanto de las cosas sencillitas, la inocencia, me encanta, me parece súper bonito. Así es que nada, chicas, os animo a entrar en su página, elegir alguna cosa y vamos a bordar juntas. ¡Hasta pronto! ¡Mua! ¡Almubesos!